La Cámara de Diputados de la Nación aprobó y envió al Senado el proyecto de ley que crea hasta 2030 un nuevo marco regulatorio para la producción de biocombustibles que reduce del 10 al 5% el corte obligatorio del biodiesel en el gasoil y mantiene el 12% del bioetanol en las naftas, aunque obliga a que la mitad sea a base de azúcar. La iniciativa fue acompañada por el Frente de Todos, los diputados del Bloque Justicialista, los del Interbloque Unidad Federal para el Desarrollo, Acción Federal, el Movimiento Popular Neuquino y una decena de integrantes de Juntos por el Cambio pertenecientes a provincias azucareras como Jujuy, Tucumán y Salta. El debate lo abrió el presidente de la Comisión de Energía, Omar Félix, del Frente de Todos de Mendoza. Así como en el año 2006, nuestro gobierno creó el marco jurídico para el surgimiento de los biocombustibles en nuestro país y con ello generó un proceso virtuoso. Hoy adaptamos ese marco a nuevos escenarios emergentes y generamos con esta norma las herramientas que den previsibilidad, sustentabilidad y seguridad jurídica al sector. A su turno, Alejandro Topo Rodríguez pidió avanzar en una política que no afecte el ambiente, no atente contra la producción federal y genere trabajo. Es este proyecto el que balcaniza regionalmente, el que rivaliza artificialmente, el que crea descompensaciones regionales en una Argentina que no las tenía. Incentiva la división, la competencia entre regiones, pero adicionalmente, y esto es, lo digo con todo respeto, sinceramente con todo respeto, esto es lo grave, porque todos sabemos que esta norma decide de manera contundente bajar los porcentajes de mezcla, de combinación de biocombustibles con los combustibles de origen fósil. En el caso de lo que le toca a las provincias de Córdoba, de Santa Fe y de la provincia de Buenos Aires, es realmente grave, porque tanto en el caso del bioetanol de maíz como en el caso del biodiesel, se está perjudicando al complejo productivo más dinámico e importante de la República Argentina. Por Córdoba, la diputada del PRO, Brenda Austin, rechazó la iniciativa, entendiendo que va a perjudicar severamente a una industria clave de esa provincia. Solo en Córdoba, saben, muchos lo han señalado, el bioetanol de maíz es una de las actividades claves que se llevan adelante desde nuestra provincia. Se sostiene que de aprobarse la ley, tal como el oficialismo la está proponiendo, la capacidad instalada de la industria va a bajar del 77% que estaba en 2019 a cerca del 40%. Eso se traduce claramente en pérdida de puestos de empleo, eso se traduce también en aquellas que logren sobrevivir en discusiones sobre su estructura de costos para ver cuánto más aguantan en el mercado. La otra característica que tiene esta ley es la de la arbitrariedad, la de la discrecionalidad, en un montón de facultades que terminan quedando en manos de un ejecutivo que ya no puede más de todas las facultades que le ha sacado el Congreso. Arbitrariedad en el manejo de los porcentajes de corte, arbitrariedad en el manejo de los cupos, indudablemente poniendo una restricción para el crecimiento. Pero lo más grave tiene que ver, a mi juicio, con el retroceso en materia ambiental. El diputado Marcos Clery, del Frente de Todos de Santa Fe, mencionó la importancia de la iniciativa que busca lograr equilibrios justos y armónicos, cuidando a la economía y a los productores nacionales. La mirada y la planificación de la transición energética de la Argentina tiene que ir en un sendero en donde, además de la capacidad instalada que tenemos hoy, en donde hay que garantizar precio, corte, estabilidad laboral y principalmente desarrollo con arraigo en nuestras comunidades del interior, tiene que venir con una transición energética en donde se logren los equilibrios justos y armónicos para poder compatibilizar los precios de estos insumos fundamentales que son commodities con el usuario, el consumidor que carga la nafta, el productor, la logística, el transporte que utiliza para la producción el biodiesel. Esto, que es tan fundamental, en este equilibrio se termina de plasmar en el nuevo proyecto de ley, en este marco regulatorio de los biocombustibles. Gracias al presidente del bloque, Máximo Kirchner, y al presidente de la Comisión de Energía,
en especialmente al presidente del bloque que me sumó a trabajar en este proyecto, para poder compatibilizar entre todos las visiones y los sectores la construcción en armonía y en equilibrio que genere la estabilidad suficiente, protegiendo las virtudes que todos hemos consensuado aquí, que han sido muy buenas, de la ley 26.093 y de la adhesión de la ley 26.344, para que construyamos este marco regulatorio tan importante en donde el modelo de país, con la inclusión laboral, con empleo verde, con sostenibilidad, con una mirada federal desarrollada en la producción, el crecimiento económico y la productividad, sea lo que nos permita poner a Argentina de pie. El proyecto finalmente fue aprobado en diputados por 135 votos a favor, 110 en contra y 2 abstenciones, y ahora el debate se trasladó al Senado.